Esta semana vamos a trabajar cosas de habilidades cotidianas. ¿Listos? Vamos a empezar. En esta actividad vamos a pintar las cuatro figuras: triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo. Y vamos a hacer unas tejas o unos tiros con papel del baño mojados en agua. ¿Qué vamos a hacer? A cierta distancia tenemos que indicar ¿Qué figura tenemos que atinar? Lanzamos la teja y tiene que caer en esa figura. Triángulo. Cuadrado. Rectángulo. Círculo. Rectángulo. Triángulo. Círculo, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado. La siguiente actividad es una recolección de ropa, pero tenemos que hacerlo dentro de un costal o en este caso una bolsa del súper. Y vamos a caminar o saltar, recoger de la más lejana a la más cercana y vestirse en la zona de cambio de ropa, de vestimenta, en el vestidor. En esta actividad vamos a realizar movimientos controlados de nuestros pies y vamos a hacerlo en forma de lo sencillo a lo complejo. Vamos a hacerlo. Vamos a amarrar un resorte de una silla, otra silla, de una banca, como pueda. Va a ser amarrado a cierta altura este resorte. Primero vamos a pasar sobre el resorte de lado añadiendo el paso. Siguiente, vamos a pasar de frente, pero alternando el pie, siempre alternando los pies. Siguiente, igual pero más difícil, para atrás, sin salir del resorte. Siguiente, pasamos un pie, otro, pasamos un pie, ahora el otro, por arriba del resorte.
Ahora para atrás, el pie cercano es el que va a pasar primero, después el otro, sin tocar el resorte. Siguiente, con el pie lejano es el que va a cruzar primero, terminando el ejercicio con el otro pie. Va cruzando. Ahora, más difícil. Vamos a cruzar sin que toque el otro pie ese lado del resorte. Llegamos y cruzamos hacia el otro lado como un zigzag. Terminamos por hoy. Y la próxima semana tenemos mejores actividades, pero practiquen las que hicimos ahora.